Ya estamos aquí en la mesa. Bueno, pues sí, llegó Miguel Alonso Rayo, lo que nos da mucho gusto. Ya no fue entrevista, ya no fue charla tete a tete, pero va a ser parte de la mesa junto con Ramón Izaguirre. Ramón, muchas gracias. Un gusto. Analista y síndico capitalino. Javier Bravo, jefe de contenidos de Zona Franca. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y bueno, Miguel Alonso Rayo, aparte de ser un histórico del PRD y de la izquierda mexicana, forma parte, creo que todavía, del Grupo Galileo. Sí. Que es un intento de autocrítica de la propia izquierda. Así es. Lo cual también es un aspecto muy interesante, Miguel. Entonces, así es. Eso nos abre mucho el panorama. Y el tema que para el que invitamos a Miguel Alonso, Javier y Ramón, era un poco discutir las peculiaridades o las particularidades que puede adoptar este intento de frente, la alianza, que a nivel nacional tiene el carácter de ser opositora frente al PRI gobernante, pero que en Guanajuato se conforma con un PAN gobernante. Entonces yo ahí en Twitter establecí algunos diálogos con Miguel y decía, a ver, pues aquí estamos en otra situación. Entonces un poco revisar qué pasa con lo que va a acontecer en los próximos meses, con un candidato apoyado por el PRD, que es un panista, como Diego Sinoé Rodríguez Vallejo, electo por un dedazo también, que no podemos obviar eso. Y la agenda, ¿qué tanto va a influir Movimiento Ciudadano y PRD en una agenda nueva de un PAN que está muy desgastado en el poder aquí en Guanajuato? Lo digo para situar el marco, y ya entramos a peculiaridades, donde yo creo que todo puede ser ubicado, porque creo que la crisis de inseguridad forma parte de ese mismo desgaste del PAN, y también situaciones como esta complicación para generar candidaturas creíbles en Guanajuato capital y en muchas partes, no solamente del PAN, del PRI, claro, también, ¿no? En León mismo, yo escribía hoy de la crisis en la que se enfrenta el PAN con la inminente ratificación de López Santillana, y bueno, el PRI no puede sacar a su candidato a gobernador. O sea, también vemos a los partidos muy, muy atorados en muchas cosas. Bueno, en general, a ver, yo lo que diría es, todos, las tres principales coaliciones que hay, todos tenemos problemas serios de cohesión. De que tú dices, ya está hecha la coalición y todo obedece a una línea muy clarita, no. O sea, todos traemos, diríamos, en todo caso, como aliados, partidos que implican contradicciones con la plataforma, con la línea política del partido. Morena, al aliarse con el PES, particularmente, entra en conflicto. Seriamente, nosotros, obviamente, al ir con el PAN y con el MC, pues igual, también tenemos problemas. Y el PRI, pues no se diga, bueno, las tres diríamos que son más bien, más tienden al centro-derecha que al centro-izquierda, las tres coaliciones, por las características mismas de quienes lo componemos. Ahí tenemos un primer problema serio. En temas como el de seguridad, bueno, ustedes han oído a los tres candidatos y es un problema ubicar con toda claridad cómo piensas abordar ese tema y cómo piensan enfrentarlo. Desde la cuestión de la amnistía hasta lo otro. Y bueno, pues ha surgido, nosotros nos hemos nucleado más como Galileos y nos hemos identificado más con el asunto de Corral. Incluso formó un grupo que le llamamos Grupo Chihuahua, en derredor de mañana arranca la marcha desde Juárez en la reclamación de dos cosas, tres cosas centrales, que son el asunto de la extradición de Duarte y bien hecho, porque digo, no por tres delitos nada más. No por tres delitos más, sino como debe ser. Hay 10 órdenes de aprehensión locales y una federal, pues deberían de integrarse debidamente la solicitud de extradición. Y bueno, ya empezó con un problema, porque ya cuando anuncias públicamente la extradición, pues le estás avisando al otro para que ¿cómo se llama?, busque, claro, la manera de a ver en dónde se refugie, ¿no? Para mira, hacer... Es un avance, porque el tipo estaba quitadísimo, bueno, de la pena en un rancho de Texas. Bueno, es un avance, diríamos, relativo, porque le estás al mismo tiempo avisando, pues, que vas a iniciar el procedimiento. Aunque como vi a Borges en Panamá y a Duarte en Guatemala, andar a salto de mata tampoco. Segundo, pues la cuestión de cómo regresas y cómo combates en serio la corrupción. Y tercero,
pues de cómo le haces para enfrentar la bronca de la discrecionalidad y la inequidad en la distribución de los recursos por parte de Hacienda, que tiene todo concentrado, particularmente en bolsas que ni siquiera reglas claras tienen, como es el caso del ramo 30, del ramo 23. Te comento ahí que ahí hablamos de una situación también delicada con respecto al Congreso, porque esas bolsas se las aprueba el Congreso y se las fiscaliza el Congreso. Es el presupuesto federal. A ver, el Congreso está anulado frente a la cuestión de la... Anulado o cooptado, Miguel, porque está el tema de los famosos moches de los años anteriores. Digo, para plantear el problema... Bueno, me refiero a anulado en cuanto a la cuestión que cada día que pasa, el Congreso puede intervenir menos en ajustar o en hacer modificaciones al presupuesto. ¿Cuándo tendría que ser al revés? Cuando tendría que ser al revés, tendría que ser aumentando o creciendo en eso, cada día es menos. ¿Cuánto le mueves, cuánto le movió, por ejemplo, esta legislatura al asunto del presupuesto? Pues aproximadamente por ahí reasignó alrededor de 70 mil millones de... 5 billones de poco más de 5 billones del presupuesto. No es nada en relación a eso. Y entonces, bueno, en la parte de fiscalización, pues fiscalizas un 3%, 4% del presupuesto con el dinero que le damos al órgano superior de fiscalización. O sea que no es absolutamente, no está haciendo nada en relación a eso y parado. Atorado el sistema anticorrupción. Lo hicimos, lo diseñamos, lo acordamos con la sociedad civil, con diferentes organizaciones dedicadas a eso, a combatir la corrupción, a la transparencia, y bueno, está finalmente parado. Y aquí en concreto, yo diría, bueno, nosotros trataremos de, estamos obligados a impulsar nuestra agenda, consciente de las dificultades y consciente de algo que en un poco chateándonos señalabas, es lo que criticamos aquí, es como lo que criticamos a nuestro propio gobierno en el DF o a nuestro propio gobierno en Morelos, etcétera. Es decir, lo que cuestionamos en general para el PRI se reproduce indiscutiblemente en los estados como si nada, ¿eh? O sea, en los nuestros, en los del PAN como aquí, porque se abusa de cuando tienes la mayoría y mayoría absoluta y cuando no requieres prácticamente de los otros para aprobar lo que mandas. Coincidiendo en buena parte con Miguel, yo diría, retomando el tema nacional, Javier Corral yo creo que pone uno de los grandes temas de la agenda política hacia la elección, que es, incluso a lo mejor va a sonar a mucho, Miguel, el replantear el pacto federal a partir de lo hacendario. O sea, yo creo que, como tú lo mencionabas ahorita, el pacto federal no puede, en la parte hacendaria, seguirse rigiendo bajo las reglas que está actualmente. Y con una república en donde el gobierno federal, independientemente del color que sea, digo, porque lo hemos visto de otro color, lo hemos visto cuando ha sido panista, ya con gobiernos locales, perredistas, priistas, etcétera. Hoy lo vemos con un presidente de la república priista, pero con gobernadores de diferentes opciones. Yo creo que se tiene que plantear diferente. A lo mejor esto funcionaba cuando había una hegemonía de partido, hoy ya no. Y esto lo desata, Javier, en un momento en el que simplemente se da. O sea, en medio de la coyuntura electoral, pero en un momento en el que surge el tema, y creo que muy bien planteado por Corral. Ojalá fuera más acogido por los gobernadores, por los gobiernos de oposición, que no lo veo así. O sea, muchos siguen, incluso gobiernos de oposición como el de aquí, más pegados a la línea federal que a la línea, pues no tanto de oposición, sino de un replanteamiento de la República. Yo creo que eso es muy importante. Yo he sido de los críticos de estas alianzas por lo contradictorio que señalabas, y me parece que es muy, muy, muy delicado. No veo de repente cómo se puedan entremezclar agendas tan diferentes como la que ha tenido el PRD con la que tiene el PAN. Sin embargo, reconozco que puede, al darse, porque, o sea, al final de cuentas ahí está, espero que sirva para generar contrapesos.
O sea, con un gobierno panista, si se diera así, espero que el PRD recupere su esencia de PRD de izquierda y sea el contrapeso más importante para el PAN. Y viceversa, o sea, que lo sean desde gobierno. A lo mejor esto nos acerca a los gobiernos de coalición, en donde puedas tener un gabinete integrado por figuras de diferentes fuerzas políticas con representaciones diferentes. Y bueno, pues ojalá los comenzamos de hacer una agenda, por ejemplo, en lo social más importante, en lo incluyente más importante, ¿no? No puede ser que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se siga pronunciando, por ejemplo, porque haya leyes en torno de matrimonios igualitarios y cosas por el estilo, y aquí se siga negando, siendo una agenda muy, muy abanderada por el PRD y muy negada por el PAN, ¿no? Ojalá pues que la presencia del PRD y de gente de izquierda, como lo has sido tú toda tu vida, bueno, contribuya a este contrapeso. Eso es lo que yo esperaría ante algo de facto que en lo formal me sigue causando mucho, mucho ruido, ¿no? Cuando vino Ricardo Anaya en la visita, nos planteábamos una duda en la redacción, le platiqué con Arnoldo, de hecho Arnoldo fue el que la planteó, si es posible, pues hay que preguntarle si él está planteando un cambio de régimen a nivel nacional, si un cambio de régimen de las estructuras, de los usos y costumbres. Digo, hablar de régimen, hablamos de todo aquello legal y no legal, de aquello formal y lo informal. Y mucho tiene que ver con esto, el asunto de las cuestiones hacendarias que mencionan ustedes, el pacto federal, muchas cosas tienen que ver con ello. Y creo que una parte importantísima del régimen, hablándolo en términos genéricos y a nivel nacional, una parte importante es esas hegemonías, ¿no? que busca tener el partido en el gobierno. Y en el, vamos, ya es el mismo partido en el gobierno o el gobernante en turno, ¿no? Más allá del partido. Hegemonías que buscan tener dominio sobre los poderes, ¿no? Históricamente se ha tenido que buscar y se libró una lucha incansable a nivel nacional por separar al Poder Judicial del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, que el Poder Legislativo fuera mucho más plural, que no fuera tan unánime, y eso evidentemente fue una lucha para poder retirar un régimen que era el del PRI. Y después esto se reconfiguró. Lastimosamente hay estados como Guanajuato, en el que esa hegemonía se sigue empleando, se sigue buscando. Y entonces la pregunta era, bueno, si Ricardo Anaya con la coalición por México al Frente busca cambiar el régimen, ¿qué se va a buscar en Guanajuato? Donde también se tiene que cambiar un régimen. Entonces, desafortunadamente no pudimos hacerle esa pregunta. Evidentemente el asedio hacia Ricardo Anaya y sobre todo hacia la definición del candidato, pues topó la agenda. Pero creo que es una pregunta que seguirá vigente y que seguirá vigente mañana con Damián Cepeda en la reunión que tiene con las estructuras del PAN, mañana acá en León, porque precisamente esa es la gran duda. ¿Será el PRD y Movimiento Ciudadano los partidos que ayuden a cambiar ese régimen? Porque desde el inicio sonaba muy, muy no solamente contradictoria la alianza, ¿no? Dadas pues las condiciones de los contrapesos políticos que hay en Guanajuato, o sea, el dominio del PAN es todavía abrumador frente a los partidos de izquierda. Entonces, desde ahí pues era mucha incredulidad, pero cuando ya se conforma, dices, bueno, tendrán, ya no digamos el peso electoral, el peso político para poder empujar ese cambio de régimen en Guanajuato, para que se logre lo que tú dices, Ramón, de que se ubiquen a lo mejor, no sé si en secretarías, pero por lo menos en lugares clave para poder modificar esos usos y costumbres que en Guanajuato, la verdad es que nos mantienen, incluso en términos constitucionales, muy atrasados. Yo no lo veo en la agenda de los candidatos, ni a nivel estatal, ni a nivel nacional. No se ha hablado de eso. No se está hablando, salvo esta, vamos, muy reiterada idea de y que la hemos oído durante mucho tiempo de Andrés Manuel. Yo insisto, la agenda más que me parece más importante en términos de sistema, en términos de Estado, la veo fijada hoy por uno de los gobernadores, no por uno de los candidatos. ¿Sí? O sea, a ver, nosotros cuando hablamos de cambio de régimen, estamos hablando de caminar hacia el semiparlamentarismo o al semipresidencialismo, cuando menos. Hablamos de eso, nos estamos refiriendo a eso, a quitarle las facultades acotar las facultades metaconstitucionales de las que goza hoy el presidente de la República. Y evidentemente elevar el papel del Congreso y reglamentar el gobierno de coalición.
O sea, para que quede claro, lo pusimos en la Constitución, pero no lo reglamentamos para establecer pues, en qué condiciones sí, en qué condiciones no, se da o se integra el gobierno de coalición, con qué porcentaje, o sea, normas o criterios mínimos que obliguen a que, de alguna manera, tengan una base para poder integrar el gobierno de coalición. A eso planteamos y, desde luego, a fortalecer instancias como el Sistema Nacional Anticorrupción, a darle real autonomía y funcionamiento como tal a la cuestión esta del embargo precautorio desde que localizas el asunto de que alguien le está metiendo la mano a los recursos públicos, pues embargo precautorio de inmediato y de la medida cautelar contra el funcionario público como tal, de intervenirle sus cuentas, sus propiedades, en fin, todo lo que eso implica, sino o sea, no vamos a caminar en serio. Y en el caso del combate a la inseguridad en general, corrupción e inseguridad que van muy ligadas de la mano, basta ver cualquiera de las series estas de Netflix relacionadas con el Chapo, el Chema o cualquiera de esas, pues para ver, digo, ahí son series y la autoridad puede decir lo contrario, pero lo cierto es que no hubiesen crecido lo que han crecido sin el apoyo del gobierno, sin el apoyo de los funcionarios. Pero aquí es donde el movimiento se demuestra andando, ¿no? Sí. Y yo te digo, y es un poco siguiendo la línea de Javier, en Guanajuato, en México necesitas ganar el Congreso para imponer tu agenda. Sí. Sí. En Guanajuato no, en Guanajuato tienes el Congreso. Hoy el PAN, Movimiento Ciudadano y PRD, que PRD además tiene 4 diputados ya por la defección del diputado Morena, tienen mayoría absoluta. ¿Y qué hemos visto con esa mayoría absoluta? O sea, con esa mayoría absoluta nos han impuesto al procurador de derechos humanos más retrógrada de los últimos 25 años. Nos han impuesto al fiscal anticorrupción empleado de Carlos Amarripa. Ni siquiera es porque la ley marque que es su empleado, ya venía de ser su empleado. Y lo ha votado el PRD. Vimos el intento de imponer una ley de protección a periodistas que no iba a servir para nada, que además nos obligaba a registrarnos en la Secretaría de Gobierno y que solo reconocía como periodistas a los que se registraron, y lo votó el PRD. Entonces eso es lo que nos preocupa, que el PRD se sume a agendas que no tienen nuestras, nada que ver. Que no son las nuestras. ¿Sí? Que no son las Entonces nuestras. Aquí es donde decimos, a ver, en Guanajuato, ¿qué nos surge? Nos surge un poquito de oposición. De acuerdo. Un poquito de oposición, porque Héctor Jaime Ramírez Barba en 2 minutos arregla a los periodistas y los periodistas ya forman parte de su cuadra. Ya ni los menciono, ya ni los cuento. El Verde se ha convertido en Guanajuato en la oposición. Hazme favor. No. Bueno, entonces decimos, aquí se podrían... ¿Qué va a pasar en Guanajuato con esta alianza? Yo leo los boletines de prensa muy bien escritos por Federico Belli Ortega, que envía cada semana, o enviaba porque ya no, Baltasar Zamudio, dirigente del PRD, donde marcaba, era uno de los mayores críticos de las acciones de gobierno del PAN, y todos, hoy los comparo con lo que está pasando, y digo, ¿qué va a pasar con esto? ¿Dónde se va a quedar toda esa? Por lo menos era una crítica declarativa, hoy va a desaparecer. Hoy vivimos un PAN en Guanajuato donde ha desaparecido la vida interna democrática porque los obligaron a un dedazo. Hubo corridos de sus chambas por no someterse al delfín, a Diego Sinoa Rodríguez Vallejo, ¿no? Y se acabó la crítica interna. Los panistas que disentían se los llevaba el tren. ¿El PRD se va a ir a sumar a ese espíritu, a ese ánimo? Pues, es un poco las preguntas que nos hacemos desde Guanajuato, ¿no? Claro. A ver, yo entiendo el riesgo. O sea, sí lo entiendo muy bien el riesgo. Yo espero que no suceda eso. El riesgo existe de que terminemos más bien siendo absorbidos como con los ejemplos que pones por la aplanadora. Sí, no queremos panista. Oír a los perredistas diciéndole a los panistas, háganos suyos. Como sí lo hizo aquí un regidor del partido Encuentro Social en León. Sí, no, yo espero que no sea, es una batalla que hay que dar. O sea, no, para nosotros, yo lo que tengo claro es, terminando esta elección, el PRD pierda o gane en el marco de la coalición que va, pues tiene que sufrir una transformación radical, si quiere seguir vigente. Si no quiere, tiene que sufrir una transformación radical, tenemos que construir otra cosa.
No puede seguir así. Unos conectados o enchufados con el PRI, otros con el PAN o lo que sea. Tienes que buscarle una salida para volver a ser la oposición que requiere el país y la izquierda, que también el país está reclamando y está demandando. Y entonces eso va a ser un reto, pero por lo pronto, tenemos que hacer y que dar la batalla por difundir y por hacer presencia y tratar de influir lo más que podamos, pues, con nuestra agenda, con nuestras propuestas, con los planteamientos. No nos queda de otra, además de ganar a un sector importante de la población para que vote por esa agenda, ¿no? Muy bien. Creo que no debemos ciclarnos en el mismo debate, ¿no? Hoy quisiera yo revisar otras cosas de Guanajuato. El tema del sistema estatal anticorrupción, que va caminando aquí y que puede llevar una velocidad distinta al de México. Yo no veo por qué haya que amarrarse, no sé si los mecanismos constitucionales se obliguen a tener que esperar lo que avance en México. Aquí es el gran pretexto que se pone siempre para avanzar en Guanajuato, ¿no? Nunca pusimos en la reforma constitucional. Cuando dicen, ya el sistema, en el nacional tienen los plazos vencidos. O sea, ya desde hace rato se debió haber nombrado el fiscal, el fiscal nacional, el fiscal general que sustituye a la Procuraduría General de la República o que la reemplaza, el fiscal anticorrupción. ¿Qué ha pasado? Ustedes conocen las batallas, todavía ni siquiera se aprueba hoy en las legislaturas locales el asunto de la ley esta para evitar que el fiscal carnal. O sea, se aceptamos votar, se votó eso en la Cámara, se dictaminó luego que se ratifique en el Senado. Que se ratifique el que esté en funciones, a eso te refieres, ¿no? Sí, que no fuera pase automático el asunto, porque estaba con mucha dedicatoria a Cervantes en su momento. Bueno, y aterrizando otra vez en Guanajuato, ¿qué problema se agrava? Porque nuestro procurador tiene 8 años en el cargo. No, totalmente de acuerdo contigo. Según Juan Miguel Alcántara, amigo tuyo y nuestro, un fiscal de más de 4 años se convierte en un riesgo social. Un procurador. Estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, requerimos un fiscal general de Guanajuato con profesional, autónomo, gente confiable, gente en la que cualquier ciudadano de Guanajuato pueda confiar que va a hacer una investigación profesional, que va a abrir un expediente y van a hacer un proceso pues como debe hacerse de acuerdo a la ley, respetando todo. Yo te diría que yo ya hoy me conformaría con un fiscal distinto. Bueno, porque estamos construyendo un fuché en Guanajuato. Es un primer paso, de acuerdo a las condiciones. ¿Sabes que en Guanajuato tenemos espionaje político? Están grabados los partidos políticos, ¿no? Tenemos nuestro propio sistema, ¿cómo se llama? Pegasus. Bueno, ustedes se acuerdan, ¿Ustedes se acuerdan lo que nos hizo cuando yo era presidente de aquel partido, lo que nos hizo en el caso de Acámbaro? El acambarazo. Fue publicitado, entonces, porque además, fue agarrar. Y eso que ahí iba llegando. Fue a agarrar a la gente, detuvo en ese momento a más de 200 personas. Hasta la hermana de nuestro amigo Carlos Navarrete, que la cuñada, embarazada y todo eso, ahí en el montón, entre el montón de gente en los camiones de Heredias. Pero el trancazo, el escándalo fue en Acámbaro, donde fue y agarró a los de tránsito, a los de protección civil, a los del C4 y toda la bronca de la policía, para luego terminar quedándose con 13, porque les encontraron teléfonos que cargaban. Pues era cuestión de, en todo caso, ver agarrado a la policía como tal y no hacer una cosa aparatosa que espantó y discutió en todo el mundo. Nos preocupa una cosa, claro. Y yo ya con esto quiero intervenir menos porque Javier y Ramón los hemos dejado marginados. Nos preocupa una especie de maximato político que vemos en Guanajuato con Miguel Márquez, que está dejando un procurador de justicia, un presidente del Tribunal de Justicia, presidente en este caso, un procurador de derechos humanos y un fiscal anticorrupción, a los que ya no va a poder mover su sucesor, ¿no? Más lo que se acumule, porque además vienen en paquete el procurador y el secretario de Seguridad. Y que ustedes formen parte de eso, ¿no? Y que no tengamos en el Congreso un debate al respecto. Pues sí resulta preocupante para cualquiera. Y a ver, yo del maximato lo que digo es lo que uno observa es
Marcelo Ebrard quería que Mancera le seguiría y rompieron mucho antes de lo que Marcelo eterna, se, ¿no?, imaginaba. Siempre pero ocurre. Sí preocupa la bronca ahora de los nombramientos, más que la relación propiamente entre el que se va y el que entra, claro. El que eso casi estoy seguro que por cualquier va a terminar en rompimiento, como terminó, porque lo mismo pensó Oliva de cuando puso a Márquez, de alguna manera, y me va a responder, me va a hacer caso, y etcétera, etcétera, y bueno, pues también más temprano que tarde, lo abandonó. Pero un sistema político que depende de lo casuístico y no de mecanismos establecidos en ley, pues es también corre riesgos. No, de acuerdo. Por eso digo, aquí lo que preocupa es los nombramientos que se pudieran, porque eso sí es otra cosa. Y eso bueno. Sí hay que ver, bueno, pues cuando menos fijar nuestra postura como debe ser y dar la batalla, pues como se ha dado, digo, a nivel nacional se ha dado contracorriente, pero finalmente pues se ha logrado con el apoyo de la sociedad civil, mucho del apoyo de la sociedad civil, pues evitar lo del fiscal Carnal. Ahorita ya se lograron meter 3 acciones de inconstitucionalidad contra la ley de interior. Ya está la del Senado, la de la Cámara, algunos municipios. Va a entrarle seguramente la CNDH y Transparencia, el Instituto Nacional de Transparencia a la información, entre otros, pues va a tener la Corte que revisar más en serio el asunto. Y no es que no estemos conscientes, por ejemplo, como en ese caso, pues de que el Ejército deben permanecer, sí, lo que no estamos de acuerdo es en el conjunto de imprecisiones y que prácticamente la ley le da facultad al presidente para que haga lo que quiera con y para que permanezcan. No construyeron la gendarmería, no construyeron nada, ¿no? Y cuando no se las da, incluso aún teniendo procesos democráticos o procesos que limitan estas facultades, se las ingenian. El problema, yo lo decía hace 8 días en esta misma mesa, Miguel, yo creo que leyes tenemos, voluntades a veces son las que nos están faltando. O sea, ¿cuál es el gran problema? A ver, lo refería Arnoldo. Tenemos partidos como Acción Nacional, como lo ha hecho el PRI, como lo hace Morena, que están imponiendo sus candidatos muy lejos de procesos democráticos internos, ¿no? Tú escribiste hace algunos días sobre ello. Entonces, es muy difícil creer que viniendo de procesos así, en donde hay candidatos que se autonombran candidatos, ¿sí?, vayan a tener de veras un talante democrático para respetar una democracia externa, ya no la del propio partido. Eso es muy grave, porque a la hora de nombrar a estas figuras, pareciera ver cómo hay que hacerle para garantizar que es el que yo quiero que sea y no el que la sociedad o no el que a lo mejor esquemas de registro permiten. Yo me quedo, por ejemplo, hubo un ejercicio que seguramente tú seguiste de cerca en la conformación del, creo que todavía era IFAI, en la nueva conformación. El Senado estableció una, no precisamente un jurado, pero una mesa de análisis de los prospectos con gente de una gran relevancia, con gente de un gran perfil que renunciaron, podían haber sido muchos de ellos unos excelentes comisionados, pero hubo un análisis del que el Senado sí hizo caso, ¿no? El problema es que no permea a otras instancias, y ahí es donde esta pequeña ranura o gran ranura, en cuanto se abre definiría así, este talante antidemocrático de muchos de nuestros gobernantes o de muchos de nuestros aspirantes a gobernarnos, se cuela y le den la torre a todo, ¿no? Bueno, y en el esquema de frente que suena interesante, mucho, históricamente los frentes son instrumentos para resolver crisis y crisis de partidos, no me da mucha idea de frentismo el hecho, por ejemplo, de que los gobernadores, y menciono en particular aquí a Márquez, no le estén entrando al tema de Chihuahua, que no estén haciendo un frente común. O sea, el mismo día que estaba Javier Corral reunido con la cúpula de su partido hablando de este tema en el Consejo del PAN, Miguel Márquez un día antes se había reunido con el mismo subsecretario de Hacienda, ese Fernando no sé qué. No, 8 gobernadores sí. le hacen y luego y no asisten al evento de Corral. Ajá. Entonces como que se están cuidando. Entonces, ¿dónde están ahí los mensajes? El temor al control es muy lamentable
de todos los gobernadores de oposición, no, no quiero dejar pensar porque los nuestros están igual. O sea, te pueden alegar, pues es que Corral es de determinadas características, y entonces yo que es el panista más perredista. Más perredista. Y entonces, ¿para qué me meto? Pero la bronca real es que, bueno, Hacienda tiene el control de los recursos. Y a partir de ahí, pues determina a quién sí, a quién no. O sea, lo claro, las participaciones, lo que alegan, las participaciones no pueden retener porque son por ley, que son algo que debe revisarse. La ley de coordinación fiscal y las fórmulas, porque el reparto es totalmente inequitativo. Pero la bronca de lo del ramo 23, que es una bolsota grande, en donde van cosas como esas para saneamiento financiero, es totalmente discrecional. O sea, tú le puedes dar ahí de alguien, como ahora se sabe, que le das al Estado de México 5.000, casi 6.000 millones, y a Chihuahua el año pasado lo dejas con 61, ¿no? Bueno, pero es suicida, o sea, los gobernadores están aceptando un sometimiento y una esclavitud financiera. Totalmente. Imagínate que se juntaran todos, ¿en qué crisis política metían a la federación? Refundan. Yo planteé, a ver si se retiran de la CONAGO. Es el momento de replantearse incluso el papel de la CONAGO. Es el momento de plantear o de replantear el federalismo. Es el momento de, cuando tienes mayoría, cuando más estás empatado entre los gobernadores, pues es el momento de ir en bloque a negociar con Hacienda. Habría que recordar, ¿no? Cada quien por su lado. O sea, ¿cómo se da la federación? Y esto es algo muy interesante, ¿no? O sea, este esquema de la federación se da a partir de facultades que generan los municipios y los estados en favor de un ente pues, prácticamente abstracto, si cabe la expresión, que es la federación, ¿no? O sea, ¿cuáles son las facultades de los gobiernos del estado y cuáles estos gobiernos están dispuestos a cederle a la federación? Yo por eso digo que esto es, de veras, si lo tomaran los gobernadores más en serio, es refundar el pacto federal, que buena falta le hace al país. O sea, el gran problema de la alternancia foxista fue que trató de hacer prevalecer los mismos esquemas. Sí. O sea, no hubo momento fundacional como puede ser esto. O sea, y yo creo que candidatos como Anaya o candidatos como López Obrador no quieren que les muevan nada, sino con qué poder van a contar. Ellos seguramente, por eso López Obrador no se suma a la lucha de Corral. Si él es presidente, quiere manejar Hacienda así, discrecionalmente, ¿no? Sí. Se aspira a obtener ese poder público y no a reformarlo. O sea, Fox dijo, digo, no sé si lo dijo, pero pareció decirlo, yo quiero gobernar, pero como gobiernan los priistas, pues democrático, ¿para qué? Pues eso qué, no quiero el avionzote y quiero traerlo. En Andrés yo no quiero meterme a interpretarlo, creo que él lo ha dicho. Ha sido más, más claro. O sea, además incluso esta cuestión de el jefe nato de las fuerzas armadas y de crear la Guardia Nacional ha sido una interpretación de la Constitución muy especial, muy delicada, muy especial, porque él se considera jefe de todas las policías, del Ejército, de la Armada, de la Policía Federal, de las policías estatales y de las policías municipales, en su interpretación. Es algo muy 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 delicado en mi opinión, pero pues ya en su momento se verá. O sea, sí ha expresado con claridad la bronca de cómo ve, cómo piensa y cómo quiere la presidencia. Y es algo, cuando menos desde un punto de vista, bastante arriesgado y bastante delicado lo que plantea. El resto, el del PRI, pues evidentemente que lo que plantean es que sigan las cosas como están. O sea, tampoco hace falta así como interpretarlo. Y en donde en todo caso puede... Y estamos dando la batalla porque haya una redefinición de las cosas, un replanteamiento y disposición a reformar y hacer una cosa diferente, porque simplemente nosotros lo que decimos es, a ver, esa presidencia ya no funciona. Choca con la bronca de la pluralidad, choca, provoca problemas que lo exhiben, que lo desnudan, como este de Chihuahua. Pero si nos fuéramos a cada estado, te tienen controlados los recursos para la bronca de seguridad. También te dan de acuerdo a sus criterios, de acuerdo a cómo te ven. No te dan lo que te toca. Si te mandan al ejército, pues te cobran indiscutiblemente un apoyo para que tengas al ejército en tu estado. Hotel, comida, etcétera, todo lo que eso implica. Entonces, pues bueno, secas a los estados y te dan la discreción. A mí me llegó pidiendo
el gobernador, por ejemplo, del interino de Guerrero, me dijo, oye, necesito que me apoyes para un fondo, necesitamos un fondo, ¿qué voy a hacer yo? Sí, a la CENTE, a la CROAC, a las comunitarias, o sea, todos, pues se les daba dinero. Y yo no tengo. Entonces voy, veo a los del ERP y veo y todos me piden dinero. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Y qué sugieres? Pues un fondo para la gobernabilidad. Y pues lo planteamos. Y sí, bueno, él quería 500, nos dieron 250. Y luego yo les pregunté, oye, ¿y cómo lo justifican? No, pues con recibos. O con empresas fantasma. O con empresas fantasma. Ya está de moda. Con recibos. Entonces, le das a los de, me entiendo que le das a los de Ayotzinapa, por ejemplo. Sí, y bueno, ¿y qué? No, me firman un recibo. No, te puedo ir yo y decir, yo soy el dirigente de Tinamba y te firmo un recibo y entonces me das una lana. Entonces la está del carajo el asunto. Pero así es el nivel de discrecionalidad que tiene la parte de los recursos que maneja Hacienda. Eso es cierto. Y son instrumentos de control. Bueno, aquí lo vimos. O sea, Bárbara Botello recibió 300 millones de pesos de un cajón así para hacer un parque industrial en Las Joyas. Que pasaron por, a Márquez nada más los vio pasar por la Secretaría de Finanzas, tenían que aterrizar por el Estado, y bueno, se construyó una carretera impresionante, obviamente los funcionarios de la administración de Bárbara compraron los terrenos al lado, y todos felices y contentos, ¿no? Y ese caso ni siquiera lo ha tocado la actual administración panista, que anda buscando cómo perseguir a los barbaristas. Bueno, a ver, vamos a cerrar una cuestión de conversaciones, porque aquí nos va a comer, y también aprovechar que todavía tenemos algo de público, sobre lo que viene. ¿Cómo ven las cosas? ¿Cómo va a ser la contienda? ¿Qué puede redefinir estas nuevas alianzas? ¿Y qué riesgos se corren? ¿No? A ver, de crisis de los partidos también y de desconfianza de los ciudadanos. A ver, primero, yo creo que se ve un riesgo de campañas con muchos adjetivos. Muy violentas. Verbalmente. Desde el punto de vista verbal. Aunque en la Ciudad de México ya hubo golpes. Y que puede llegar a también a violencia física, ¿no? Como tal. Se ve venir, lamentablemente, guerra sucia de todo tipo, por todos lados. Y la sombra del fraude. Algunos ya hasta sentencian la bronca de que va a haber un algoritmo y que ese algoritmo va a permitir que la intervención rusa. Que la intervención rusa y que el PRI gane. Entonces, intervención de recursos públicos los recursos públicos pero a discreción. O sea, ¿qué veo? ¿Qué observo yo en resumen? Veo al PRI, al gobierno, al grupo gobernante preparándose para defender con todo y tratar de ganar utilizando lo que sea necesario para lograrlo. El colocar a Vaz en la bronca del CICEN, los otros cambios que han hecho, tienen que ver, en mi opinión, de que van con todo a defender la plaza y a defenderse. Segundo, pues veo la competencia, yo cuando menos la veo cerrada, si nos atendemos a como se ve en este momento, pues particularmente entre Morena y el Frente, o entre la coalición de Haremos Historia y la coalición de México al Frente. Veo al PRI rezagándose en el asunto. ¿Lo que va a radicalizar la intervención del Estado o no? ¿O en un momento? ¿Y cómo amarrarles las manos? A ver, acuérdate cuando se pararon ahí Cuauhtémoc, Cloutier y Rosario Ibarra de Piedra. Que fue muy simbólico. ¿No puede ocurrir una confluencia que evite ese fraude? Pues polarizado. Deberíamos intentarlo, pero bueno, se ha polarizado tanto y ha pesado tanto la descalificación entre el caso de la coalición esta que encabeza Andrés con el caso del Frente, que no se ve fácil, ¿no? No sé si ya al final la sensatez llegue, pero en este momento no se ve sencillo una situación de esa naturaleza. Yo creo que va a ser un asunto muy competido. Yo creo que por más que se diga, nadie la tiene en estos momentos ganada la elección.
hay fotografías que indican que alguien va al frente, pues sí, eso es indiscutiblemente. Hay un factor que puede ser importante, Miguel, no sé cómo lo veas. Finalmente hay uno o dos candidatos independientes, y yo eso sí lo pongo así como mucho, muy entrecomillados, son independientes, con posibilidades de estar en la boleta. Sin partido. Que no llegan a través de un partido. Tal vez, al menos desde mi percepción, sin posibilidades de triunfo, reales de triunfo, pero que pueden generar cuotas marginales de votación, y en una votación cerrada, ya sea de dos o de tres fuerzas políticas, puede ser muy importante el papel que jueguen estos independientes. Yo sí veo una votación muy cerrada, no me queda claro si de dos o de tres, muy, muy cerrada, y también me preocupa dos cosas. Una, creo que reflejará un gran desencanto social en la parte de partidos, pero también reflejará de los partidos esta gran virulencia que comentas, este gran ataque que pues terminará o puede ser un factor precisamente para no voltear a ver a los partidos y que mucha gente voltee a ver a los independientes o simplemente no vaya a votar o anule su voto, ¿no? No veo yo a los independientes creciendo a ese grado, sí teniendo votos como para intervenir en la definición, en una marca de una votación cerrada, sí. Porque ahí un punto, dos puntos, tres puntos, es determinante. Exactamente. Así es como la parte marginal. Sin embargo, por ejemplo, a ver, regresando un poco nomás, la elección de Chihuahua. Nosotros cuando fuimos a Juárez a apoyar a Corral, no se veía, la verdad no se veía ninguna posibilidad de triunfo. Ajá. Y durante prácticamente toda la campaña, en las encuestas no apareció con un margen, la posibilidad. ¿Sí? Y el PAN tampoco lo apoyó con recursos como apoyó a otros candidatos. O sea, tuvo recursos bastante limitados, ¿cierto?, para hacer su campaña. Fue una campaña muy, muy, muy austera. ¿Qué fue lo que determinó el asunto, lo que permitió ganar? Iba un independiente, por cierto, Chacho Barraza. Sí. Ahora fue de los que habló en el evento este último que tuvo Javier ahí en Chihuahua para anunciar la marcha y eso que inicia mañana. Sí, pero el Chacho sacó, no poco, sacó 18%, ¿sí?, de votación, sí, de porcentaje. Bueno, no, le puso al PRD, que ahora anda en Morena ya, el candidato, que era uno de los consejeros financieros y socios de Duarte en el banco. Ajá. En el banco Progreso, que se llama. Bueno, todo eso lo hizo en el asunto. Al final de cuentas, la gente salió a votar y fue determinante, en mi opinión, el asunto de Ciudad Juárez con el independiente cruzando el voto con el candidato a la gubernatura. Y eso fue lo que determinó, porque la gente finalmente en Juárez... ¿Cuántos votos sacó de ventaja Javier? ¿Eh? ¿Qué porcentaje de votación sacó? El porcentaje, bueno, Javier ganó con 8% ¿cómo se llama? Al del PRI le ganó con 8% Y hoy sabemos que con una carretada de dinero federal, sí, para Duarte y para el candidato del PRI. Además, y estatal, sí. Sí, sí, o sea, además jugando contra carretadas de dinero, y ni aún así se pudieron doblegar a la gente. La gente salió a votar y cuando salió a votar, pues ganas. Es como el caso de Durango. ¿Qué fue lo que determinó el triunfo de Aizpuru en Durango? La capital. El voto particularmente en la capital y al de alrededores fue lo que determinó. La Laguna no la pudo ganar. O sea, te ayuda la bronca de que más o menos medio te emparejas con el PRI en votación, pero no pudo ganar. Tiene minoría en el Congreso, a diferencia de Corral, que sí tiene mayoría en el Congreso y condiciones muy distintas para poder empujar cosas. Entonces, lo que quiero decir es, cuando se desata el fenómeno, o sea, no necesariamente aparece totalmente reflejado en la fotografía. Uh-huh. Y a la hora y la hora, pues hay mucha gente, permanece una franja de gente que no te dice, no te contesta las 30% encuestas. 30% en la última encuesta de Mitofsky. No te contesta las encuestas,
no te dice, ni siquiera el mismo día de a boca de urna no te contesta, y al final de cuentas termina cayendo determinado tipo de resultado. Y entonces eso, pues hay que medirlo, hay que observarlo bien de como fenómeno del nivel de desconfianza además al que ha llegado la gente, ¿no? Ahora, a mí sí me parece muy preocupante los síntomas de la enfermedad. O sea, los partidos políticos están en crisis, tienen desconfianza de los ciudadanos, están gobernando con intereses muy elitistas, en una mecánica de poder que los lleva nada más a negociar entre ellos sus propios requerimientos muy inmediatistas de sus organizaciones políticas. Y la forma de resolver esa crisis es apelando a la antidemocracia y recurriendo a los hombres fuertes, confundiendo sus planteamientos ideológicos o programáticos, ¿no? No me parece muy sano. No creo que esas medidas sean las que le vayan a dar una solución al problema social que tenemos encima de violencia, de corrupción y de inequidad y de marginalidad de la población. O sea, nuestra élite está confundida y optó por ese tipo de cosas. No hemos visto como, nunca habíamos visto como hoy, dedazos disfrazados de encuestas aquí en Guanajuato, en el DF con Alejandro. O sea, Andrés Manuel con sus inventos de encuestas que no son ciertos, el PRI en unas mesas ahí que ni siquiera logra sacar el candidato en el caso de Guanajuato. O sea, tú estás en la sala de operaciones abierto en dos con un tumor en la panza y los médicos andan allá chupando y persiguiendo a las enfermeras. Entonces, a ver, estos cuates no me van a resolver el problema, ¿no? No puedo negar, simplemente decirte, compartir tu diagnóstico, porque así está. O sea, si lo tenemos, sí. Una situación muy grave, muy delicada, muy riesgosa, pero también es cierto que la gente, la que sale a votar, cuando mucho, si bien no va, pues va a salir a votar un 60%, 50 y tantos, 60%. Si sale las cosas como más o menos, diríamos, más o menos en términos aceptables. Saldría un porcentaje de esa naturaleza, que son la última votación, por ejemplo, en Nayarit, en donde ganamos, la gente no se pregunta mucho por la bronca de quienes van en la coalición, sino en todo caso, o sea, cuál es la que le da capacidad de ganar y de reivindicarse, o de propiciar ahí, en ese caso, la alternancia. Y fueron a votar por esa coalición, sin preguntarse mucho si eso, al final de cuentas, les iba a responder a todo. Ahorita están enfrentándose ya a las broncas fuertes, como la cuestión esta de las narcofosas, la demanda de gente, todo lo que les dejaron como herencia. Que, por cierto, pues el fiscal participaba y era idolatrado por los de aquí, porque tenía los niveles más bajos de, ¿cómo se llama? El que está preso en Estados Unidos. El que está preso en, sí, Estados Unidos, Beitia. O sea, porque era el que tenía, pues sí, los niveles más, porque ocultaban todo. O sea, los mataban y no dejaban que se levantara. No decían que los atropellaban, como aquí, que aumentan los homicidios culposos. No dejaban que levantaran el cuerpo y el acta de defunción del asesinado. Si no, los agarraban y los iban y los enterraban. Habrá un factor también más local, ¿no? Y habrá un factor muy local en las elecciones, Miguel, que tendrá una gran trascendencia. El cómo, por ejemplo, PAN, PRD, ¿dónde van a definir candidatos panistas, dónde perredistas, la equidad de género, el tema de la preponderancia, donde el PRD tiene más votación, donde el PAN tiene más votación? Este reparto de candidaturas entre uno y otro puede ser también un factor que lleve a lo mejor a aciertos y a desaciertos muy graves. Ya cayó el primer precandidato, que era Ángel Aguirre, por cierto, ¿no? Que estaba postulado por el frente en uno de los distritos precisamente de Guerrero, y se arma todo este... Debe ser por una corriente del PRD sin que todavía fuera así como precandidato del frente. Esto, pero puede, sí, conllevar, pero también problemas muy graves en donde no esté... El que sigue Smith. No estén determinando sus mejores hombres como mujeres. Morelia, ¿no? Fausto Vallejo. Ah, claro, que está apuntado ahora para la alcaldía, ¿no? Uno de ellos. Entonces, puede también conllevar a ya en la votación local, en un distrito, en un municipio o en el propio estado, a comportamientos muy diferentes del nacional. No, totalmente de acuerdo. Javier, pues ya cierra, ahora sí.
Pues yo creo que al final esta parte que decía Ramón creo que es importantísima, en el sentido de que mucho de lo que pudiéramos esperar del frente en Guanajuato pues podría definirse de esa manera, ¿no? Es decir, cómo se van a seleccionar los cuadros, en sobre todo en las funciones locales. Parte y en buena medida de la hegemonía que tiene el PAN en Guanajuato precisamente trasciende por el Congreso, por el dominio que tiene del Congreso. Entonces habría que ver primero cómo se reparten esos distritos, y segundo, si los que quedan, si los diputados, si el PRD, digamos, saca una, pues no diría ventaja, pero si por lo menos logra obtener espacios en el Congreso local gracias a esta fórmula, pues qué personalidad y qué perfil van a mantener ya en funciones, si realmente van a ser un contrapeso. Creo que todavía hay mucha incredulidad sobre lo que pudiera lograr el frente en Guanajuato. A nivel nacional también hay, mejoría, ¿no? De que no ganen. Digo, pues sí. Realmente es eso. La calidad de la vida política. Sí, vamos, no se visualiza el frente en Guanajuato como una fórmula para cambiar el eje como lo hace a nivel nacional, sino que es los partidos de izquierda arropando al PAN. A remolque. ¿No? Están agarrados del PAN, y el PAN es el que está decidiendo y es el que tiene el dominio finalmente del escenario. Y creo que ante eso, pues, realmente poco se podría hacer. Creo que va a ser importante el resultado, porque vemos progresivamente cómo cada vez el margen de votación es menor a favor del PAN. Poco a poco las estructuras juegan más el papel precisamente de llevar las carretadas de votos el momento de la elección, y no el ciudadano común. El ciudadano común comienza a irse, amén de esa falta de oposición, se va arrojando más bien hacia el abstencionismo. Y creo que esa es la parte por la que se estuvo peleando a nivel nacional, de que no se llegara a esos niveles de abstencionismo, sino que realmente hubiera participación. Entonces creo que ante todo este escenario, el ciudadano en este momento, tanto en el contexto nacional como en el estatal, vemos un ciudadano cada vez más desorientado, cada vez conoce o se interesa menos por conocer. Cuando se politiza, pero para hacer una crítica frontal, y ahí es donde los independientes comienzan a tener un papel quizás no de competitividad, porque es muy concreto los casos en los que se da esa competitividad de un independiente. Depende mucho de cómo se maneje ese independiente, no tanto ya de un movimiento social que lo genere. Y en Guanajuato sí se ve este margen. Yo creo que es muy sintomático que en este momento tengamos 40 aspirantes independientes a las alcaldías. 40 contra la elección anterior, que fue la primera aventura que tuvo esta figura. Creo que hay una diferencia importante. Y más aún, que de estos 40, por lo menos 5 estén en franca posibilidad de obtener su registro, creo que habla de una ciudadanía guanajuatense que no está viendo la oposición y que la está generando. Bueno, muy interesante San Miguel de Allende, con una planilla que es un colectivo de activistas. Y sobre todo San Miguel de Allende, yo creo que un tanto parecido a Guanajuato, con una sociedad mucho más compleja, que empieza a ser mucho más compleja en sus formas de pensar, las ideologías. Gran participación, creo que es la parte más importante. Y creo que son esos pequeños laboratorios donde estamos empezando a ver cómo se empieza a hacer mucho más compleja esta realidad. Dicho sea de paso, pues yo creo que al final regresamos a la misma tesis. No hay una brújula en este momento hacia qué es lo que nos va a dar el frente a nivel estatal o a nivel nacional. A nivel nacional todavía tienen que pelear por una competitividad. A nivel estatal, pues pareciera que ni siquiera hay un frente, sino que es el PAN y los demás partidos. La oposición en lo nacional, y creo que eso es lo delicado que tenemos en Guanajuato y en algunos estados. A nivel nacional hay un debate mucho más diverso, mucho más complejo. Se habla de intervenciones internacionales, incluso inexistentes, evidentemente, pero finalmente están puestas en la mesa. En Guanajuato no tenemos esos debates. Bien preocupante intento de sofocar la crítica. Sí, exactamente. Que los consejos, aspiración a la unanimidad muy preocupante. Que la participación ciudadana se aminore, y si se promueve, bueno, pues que sea afín al gobierno en turno. Yo en este caso, pues en Guanajuato no veo a lo mejor no veo tanto como un maximato, que se quiera afincar un maximato, pero sí ya empieza a ser recurrente, por lo menos desde hace más de 20 años, que el gobernante por lo menos mueve las piezas para poder tener las figuras afines en los poderes y al que viene. Con que no me toques, pues con eso ya es suficiente. Pero en seis años yo estoy en otro lado, y ya como quiera, si se pierde la siguiente elección, pues ya no tengo tanto problema. Sí.
Entonces, realmente, creo que el rezago a nivel estatal, en esos términos democráticos, creo que todavía es mayor. Y creo que las condiciones están dadas para un proceso electoral pues muy, muy conflictivo, muy conflictivo. Bueno, vamos a dejarlo aquí. Muchísimas gracias a todos. Miguel, muchas gracias por esta visita. Ojalá en las elecciones te des alguna vuelta para estar revisando cosas. Yo lo único que espero es que en la letra chiquita del convenio por el frente, por Guanajuato al frente, venga alguna cláusula donde diga que le van a meter mano a la Secretaría de Educación, y creo que tú serías un buen candidato a ser secretario de Educación. Pero bueno, gracias y buenas tardes a Miguel Alonso Raya, Ramón Izaguirre y Javier Bravo. Yo soy Arnoldo Cuellar. Aquí nos vemos el lunes próximo. Pásala bien, buenas tardes.